Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos realizó el lanzamiento de venta de la gasolina Superetanol 92 en Cochabamba, que inicialmente 6 estaciones de servicio ofertarán el combustible en el departamento. Hoy iniciamos con 6 estaciones y los próximos meses, en los próximos 3 meses, por lo menos tendremos entre 15 y 20 estaciones de servicio en la ciudad. Yo hacía referencia a que nuestro plan establece que no solamente debemos copar las ciudades principales, sino que también las ciudades intermedias y además establecer nuestros corredores verdes. Es así que gradualmente va llegando este servicio a cada ciudad, esperando superar los 2 millones de litros comercializados a nivel nacional. La comercialización de volúmenes en Santa Cruz, más la comercialización de volúmenes en Tarija y los que ya se han logrado comercializar desde el día de ayer en La Paz, estamos alrededor de los 2 millones de litros comercializados. En el evento, el vicepresidente Álvaro García Linera ponderó los logros de YPFB y destacó las utilidades que genera para Bolivia. En utilidades, esta refinería, más la de Palmasola, ha generado desde el año 2007 a hoy 480 millones de dólares. Pero si incorporamos a las utilidades la inversión que las refinerías han hecho para ampliar con su propio dinero, han generado entre el 2007 y el 2018, 11 años, 1.100 millones de dólares. La estatal petrolera habilitó las estaciones de servicio Calacala, Terminal de Buses, Aranjuez, Portales, Automóvil Club y Cora para la comercialización del nuevo producto. El biocombustible se cotiza en 4.5 bolivianos el litro. Los surtidores prevén vender más de 15.000 litros por día en 6 meses. El precio es más caro, pero la eficiencia es mayor. Si usted, es como si usted gastaría 200 bolivianos mensual por tanque. Con la especial va a cargar 4 veces, gastaría 800. Pero con la superetanol va a gastar 250, 3 veces y va a gastar 750. A la larga, en un tiempo determinado que sería un mes, sería un ahorro significativo. La composición del biocombustible implica el uso del alcohol anhidro obtenido a partir de la caña de azúcar y contribuye a la política de cambio de la matriz energética nacional hacia combustibles más amigables con el medio ambiente.